Ayer, Gerardo Romano visita Ulises Haidt en el show del espectáculo. En el ciclo radial, el reconocido actor que forma parte del de marginal reveló una historia personal estremecedora acerca del acoso. Durante la charla, confes que cuando era adolescente fue acosado por un hombre. Su acoso sexual, en un bondi, un veterano me empieza a hablar y me empieza a manotear la happy. Yo era muy chiquito, el colectivo en Abaco, Tena 13, 14 aos. Me agarro una desesperación, le dije, permiso bruscamente, corrí la pierna, me dejo pasar, toco el timbre para que parara, bají baj, sub, el subí, y cuando estaba a punto de cerrar la puerta, me largo, quédele arriba y yo abajo. Luego, se alqué, llego a mi casa y me puse a llorar todo el camino y cuando me abrí mi vieja no le pude contar nada. Al otro día salgo del colegio miro de la vereda de enfrente y lo veo. Me inclina la cabeza y me hace un gustito con la mano, se me paraliza el corazón, ¿eh? pareca de once yo, empeca a caminar he repido y me segua. Finalmente, record que, tom por Santa Fe llego hasta paran hacia la Plaza Vicente López, arenales hacia el centro, aterrado, llorando con pénico, con el pibe de trece veo que vienen dos policas hacia mí, empiezo a correr, a gritar y llorar, los policas lo corren, le doblan el brazo, lo dan vuelta contra la pared y no era. El tipo dijo, puta que lo parí, soy padre de familia, ahora cuando llegue a mi casa me voy a mirar el espejo a ver si tengo cara de degenerado apóstrofe.